Aquí tengo mi buen tazón de verduras. El día de hoy me vas a acompañar a grabar todo lo que como en un día. Vas a hacer mi pequeño diario de todo lo que como y consumo durante el día. Pues ya son las 12:30 de la tarde. Actualmente estoy en ayuno intermitente. Hago ayuno de 16 horas. Aquí tengo mi buen tazón de verduras. El día de hoy voy a cocinar un rico caldito de pollo porque yo soy una chica de caldos, la verdad. Yo no puedo, no sé, mi comida no es completa si como y no hay un caldo. No sé por qué. ¿Tú eres así? ¿Alguien más es así? Yo no sé, pero aquí en mi casa no son mucho de caldos. Y soy como las mamás, ya las señoras, en época de verano, 31 grados centígrados. ¿Y qué hay que comer? Ay, ese caldo de res, ay, caldo de pollo. Y digo la misma excusa de que, ay, no, pues es que si hace calor y tú comes calientito, pues ya se regula tu temperatura corporal y te da menos calor. Y todos ahí sudando. Es un video diferente, espero te guste, espero lo disfrutes. Y pues bueno, ahorita me vas a acompañar, ya voy a hacer la comida. Bueno, para mí va a ser mi desayuno. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Espero te guste. Y voy a pelar toda mi verdurita. Todo está previamente lavado, no te preocupes, que yo todo lo lavo. Estamos aquí reunidos en la comodidad de mi salita porque si grabo en la cocina está muy chiquito. Y como tengo dos refris, tengo un refri para mi negocio de repostería. Ahí guardo todo. Pues todos los postres, ¿no? que tengo, pues para que no se apeste con lo del refri de comida normal, el nuestro. Entonces tengo dos en la cocina. Y pues tengo ahí pues algunos materiales que no, todavía no tengo tantos estantes para poner pues todo lo que quisiera. Entonces pues ahí está un poquito desordenado, pudiera decir. Un poquito desordenado. Y pues la verdad no me gusta, o sea, sí se ve feyón y pues prefiero mejor grabar aquí desde la comodidad de mi sala, pues para que se vea un segundo más bonito. Yo soy feliz, feliz con caldos. ¿Tú me quieres hacer feliz? Hazme un caldito de lo que tú quieras. De hecho, mi comida mexicana favorita es el pozole. Amo el pozole, me vuelvo loca con el pozole. Una vez he hecho nada más. Y para ser mi primera vez, la verdad, me quedó muy rico. ¿Qué pasó? Ay, es que Carla es fan de la verdura. Pues bueno, ya es la 1:30. Ya es hora de romper mi ayuno. Y la verdad es que he estado esperando una ocasión especial para comerme esta barrita. Es una barrita de proteína que a mí me encanta. Estas son mis favoritas. Aquí lamentablemente en Tijuana no las he visto por ningún lugar. Estas me las trae mi mejor amiga de Estados Unidos. Dice que ahí en cualquier gasolinera las venden. Mira, se llaman Power Crunch y están suculentas. Parece como si te estuvieras comiendo una suavicrema. Así saben, deliciosas. Y te digo, o sea, a mí no me gusta comerme mis cosas saludables cuando pues me estoy portando mal con la dieta, porque pues siento que es un desperdicio. Bueno, no es. No siento, es, perdón. Y ay, qué mal abrí, qué horrible. Es que no se quiso abrir bien. Es así. Es un waffle. Es un waffle, pero es de proteína. Mira, escucha esto, escucha. Ve esto. Lo mejor de todo es que no sabe a proteína. No sé si... Ay, tengo una cosita aquí. No sé si
¿Has comido barritas de proteína o cosas de proteína que tiene como que un saborcito al final, medio raro? Esta no. Esta sabe. Sufro porque no las encuentro aquí. Tengo que pedirlas por Amazon para no molestar a mi mejor amiga. La combinación perfecta con un café amargo, café negro sin azúcar y algo dulce. Mira, estos son unos cinnamon buns, les digo. Son roles de canela, pero trenzaditos y como si fueran cupcakes. Estos los hago para mi negocio de repostería. Hoy me los encargaron. Y pues ahorita ya les voy a dar su bañito de huevito y ya los voy a meter al horno y ya después los voy a entregar. A darles su hermoso y bello baño. Aquí tengo un huevito revuelto. Mira, aparte, honestamente, te digo, no me gusta mi cocina y es por eso que casi todo lo que grabo, lo grabo aquí. ¿Pero escuchas eso? Los pájaros me inspiran tanto en hornear, en cocinar. Y como aquí estoy enfrente de la ventana, es una ventana grande aquí de mi sala. Tengo suerte de que el vecino tiene un árbol. Y no, hombre, pues es el hogar de muchos hermosos pajaritos. Y la verdad te digo, me da tanta paz, tanta calma, tanta felicidad. Es por eso que me inspira más hornear aquí en la sala. Bueno, no hornear, sino pues preparar las cosas, ¿no? Aquí en la sala que en la cocina, que la verdad pues la cocina es un lugar un poco oscuro. La luz no favorece en lo absoluto. Y pues aquí tengo luz natural, no tengo que gastar en prender la luz. O sea, aquí todo es perfecto. Ya salieron mis cinnamon buns, hermosos, preciosos, chulísimos. Y siempre guardo las esquinitas de, pues cuando los estoy partiendo, la guardo porque me gusta probar. Me gusta probar lo que entrego. Pero por el video, nada más por el video, me voy a sacrificar en enseñarte la textura. Mira, así los entrego. Esta, te digo, es la esquinita, o sea, no está formado ni nada. Pero te quiero enseñar la textura de estos cinnamon rolls. Mira, fíjate nada más, fíjate bien. Ve esas fibras. Y la verdad están deliciosos, súper ricos. Mira, ay, qué rico. Ve esa textura de pan. Están suavecitos. Están canelositos, pero no exagerado. Aquí tengo ya mi caldito listo. Ve nada más esta delicia. Y hasta abajo, arrocito. ¿Alguien más le gusta el caldito con arrocito? Me dio un pequeño antojo en mi tardecita, un antojo dulce, el sweet tooth como le llaman, y decidí hacerme un sándwich de Filadelfia con jalea de fresa. Tengo mucho antojo. Estoy considerando que voy a hacer postres saludables para tener aquí en la casa porque no puedo seguir en este camino. No puedo seguir, me va a llevar a la perdición.
Amo. Amo el queso crema. Me encanta. Me encanta. Oh, 4%. Ya se llegó la hora de la cena y la verdad es que se me antojaron unos taquitos saludables de atún. Esos los hago cuando tengo ganas como de tacos Marlin. Simplemente guiso atún con jitomate, cebolla y chile serrano y listo. Súper saludable, rápido. Tantito. Y lo vamos a freír. Vas a dejar que se desjugue, casi casi se deshidrate y saque todos sus jugos del jitomate, porque se hace como una salsita súper rica. Ahí está picoso el chile. Esta es mi receta, te la estoy regalando porque de verdad te recomiendo mucho que la hagas, está súper rica. Si tienes ajo, dientes de ajo también, échale ajito, todo. Sazónalo bien. Yo siempre lo sazono con este. Me encanta, yo lo compro en el Costco, te lo recomiendo machín. Cómpralo porque está súper rico. Ok, ya que se vean así los jitomates, así como todos deshechos, es hora de agregar nuestro atuncito. Lo vamos a agregar. Tú puedes agregarle los condimentos que tú quieras. Yo decido agregarle este. Puedes exprimirle un limón, puedes agregarle pimienta, las especias que tú quieras. Yo prefiero este, lo que tú tengas ahí en tu casita al alcance. Lo revuelves bien y lo dejas otros 5 minutos más a que el atún absorba los jugos de tus verduras. Y está listo para emplatarlo. Yo, como usualmente me los como, la verdad, es así como con quesadillas. Así me hago unos tacos de quesadillas con este rico guisado. Y sabe delicioso, delicioso, de veras, te lo prometo. Hazlo, por favor. Bueno, aquí quedaron mis ricos taquitos. Taquitos quesadillas. Con limoncito. Delicia, delicious. Me encanta ponerle esta salsita. Esta salsita va con todo, con ceviche, con tacos, con todo, hija, con todo. Sin miedo. Bueno, pues se llegó el final de este videito, un videito nuevo, diferente, inusual. Espero que te hayas divertido conmigo, espero que... Se ven las cajas, oh, qué vergüenza. Es que esas cajas son para de mi negocio. Ahí es donde entrego todos mis pedidos masivos y pues
Ignora esa parte. Entonces, muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Y pues nos vemos a la próxima. Adiós.